Mijita, ¿qué te pasa que estás tan nerviosa? Lexi, Trini, ¿dónde está Lexi? ¿Está en la cocina? No, se fue. Se fue antes que yo despertara. ¿Qué? Sí. Pero ¿cómo? ¿Usted está segura? ¿A dónde fue, Trini? Bueno, yo supongo, porque mira, encontré la frazada ahí en el sillón y supongo que habrá dormido ahí. Ya, voy a ir a darle la papa a la niñita. No debe quedar ninguna pelusa, porque el conde es alérgico. Una vez, echó a tu abuelo de la sala porque se puso a estornudar. Parece que mis errores del pasado me están pasando la cuenta, abuela. Ah, ¿por qué dices eso? Porque tengo dudas importantes con respecto a mis hijos. Estoy empezando a pensar demasiado en el pasado, razones por las que hice lo que hice en ese laboratorio. Esto es un poco doloroso. ¿Quieres hablar de eso? No, es una historia muy larga y complicada. Bueno, yo lo que más tengo es tiempo. Además, tus secretos van a quedar bien resguardados conmigo porque a mí se me olvida todo. Ay, abuela. Lo que pasa es que estoy empezando a pensar mucho en esos hijos. Y a veces me pregunto quiénes serán los otros. ¿Y no se te ha ocurrido revisar tú el árbol genealógico? ¿Qué? ¿Qué árbol? Ese árbol que me mostraste ayer, ¿tú? ¿Yo? ¿O fue Dayana? No me acuerdo. O la empleada, no sé. A ver, ¿qué árbol genealógico está hablando, abuela? Ese árbol de tus hijos, con fotos de tus hijos, que tú hiciste en el colegio. Muy bonito. ¡Ey! ¡Tu chaqueta! ¿Mamá? ¡Ya, pues flojonazo! ¡Despierten! Les traje berlines de la Lala Gladia. ¡Ay! ¿La Sandruca? Oye, Chantal, ¿has visto a la Sandra tú? Me voy a sumar, pero no voy a ser tan patuda, así que en abogado traje unas pantitas. ¿Y eso? No me digan nada. Le van a celebrar el cumpleaños sorpresa a la Chanti. ¡Ay, qué amoroso! Sí, ¿qué quieres, Juliana? Hablar como un chiquitito con el Edu, po. ¿Está durmiendo todavía? ¿Sabes qué, Juliana? Yo no voy a permitir que tú sigas confundiendo al Edu. Acá. Vine a hacer mi pega, pues, como toda profesional que soy.
Mire, yo encuentro que los problemas personales no tienen nada que interferir con el orden y la limpieza. Así que nada que ver que los chiquillos le tengan botado aquí. ¿Y qué toca los sábados? Limpiar el laboratorio. Bueno, aquí estoy, pues. Sí, pero... No, nada de pero, doctor. Si lo único que me falta es limpiar el privado. Todavía sigue aquí. Espero que ese cuasi cura la convenza de que la vida afuera es durísima. Lo que tú tienes que hacer no es salir arrancando, es conversar con tu mamá. Yo creo que ella no te va a prohibir pololear. Ay, Claudio, se nota que no conocía a mi vieja, ¿eh? Orgullosa, terca, antigua y clasista. Ya. Leonor, igual la mamá está cambiando. Además que sin mesada, ¿qué va a hacer? Yo que tú, en vez de sufrir ahí tras las cortinas, bajaría, le diría que no se fuera, que tú la quieres mucho y que por lo lejos quien quiera. Madre, ¿usted se da cuenta que ese chiquillo con el que anda, con suerte terminó cuarto medio? ¿Qué quiere, que mi futuro nieto termine en esa empresa de aseo que tiene esa familia haciendo de querubini y esos pasitos de payaso ridículos que hacen? Tú sufriendo aquí encerrada, me recuerda cuando te fuiste a tu posgrado. Yo habría dado cualquier cosa por retenerte aquí. Pero sabía que lo mejor que podía hacer era dejarte ir. Madre, no nos veamos la suerte entre gitanas. Usted lo único que quería era que yo me fuera. Eso debe estar pensando tu hija. Pero todas las madres sabemos que quisiéramos retener a nuestros polluelos cerca. Aunque lo mejor para ellos es irse. Ay, madre. Lo único que va a hacer Leonor saliendo afuera no es hacer su vida, es hacer su muerte. Ella va a hacer exactamente lo que tú no hiciste cuando te enamoraste del contador de la empresa. ¿Qué? Pero si usted me prohibió salir con él. ¿Ves? Tu hija es más valiente y menos prejuiciosa que tú. Va a hacer lo que tú nunca hiciste con el contador Castillo. Ay, ahí viene el Charles. Sí. Ahí viene acompañado. Vámonos para adentro, capaz que me pegue, Claudio. Ay, no, yo te vi la pobre. Ya. Siempre digo que no pienso que te pegue, ¿ya?